El primer foro politológico nace de la inquietud de varios estudiantes de séptimo semestre de ciencia política sobre cuál va a ser nuestro futuro en el campo de trabajo como un politólogo o una politóloga. Es por eso que el tema de este primer foro es ¿qué hace un politólogo y una politóloga? El foro politológico ¿qué hace un politólogo? Tiene el apoyo del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, de la División de Derecho, Política y Gobierno, Campus Guanajuato, y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León. El foro tiene como fin reunir estudiantes de ciencia política y politólogos que trabajen en distintas áreas para discutir el alcance de la ciencia política. Nos acompañarán politólogos y politólogas que trabajan en distintas áreas, como lo son partidos políticos, ONGs, funcionarios públicos, medios de comunicación y demás. Por mencionar algunos de los ponentes que nos acompañan, viene Ernesto Ramos. Él trabaja en Indra. Indra es una empresa a nivel mundial de consultoría y tecnología. También nos acompañará Mayra Melisa Guerra, que trabaja en el Instituto Nacional Electoral y es la encargada del despacho de la Unidad Técnica de Equidad de Género y No Discriminación. Marta Tagle, que fue senadora por Movimiento Ciudadano, es feminista y activista, además de política. Y Alfredo González, él es director de proyectos de una de las ONGs más importantes a nivel mundial que actúa en contra de la pobreza. Esa es la Oxfam. Además, fue consultor independiente del Banco Mundial. Estos son algunos de los ponentes que nos acompañarán. Los demás los pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook. El foro se llevará a cabo el día 9 y 10 de noviembre en la Universidad de Guanajuato, en la División de Derecho, Política y Gobierno. El miércoles 1 de noviembre, en nuestra página de Facebook, encontrarás el registro de asistencia, así como el de staff, y también podrás encontrar todos los perfiles y el programa completo. Ojalá nos puedan acompañar.